Bueno, es un desafío constante. Nosotros, o sea, bueno, la Escuela Especial trabaja con chicos ciegos, disminuidos visuales, alumnos sordos, hipoacúsicos, y tiene el servicio de TEL, de Trastorno Específico del Lenguaje, con lo cual nosotras no tenemos una capacitación específica, pero bueno, hace 4 años que estamos juntas, junto al asistente social, Celia Montenegro, y bueno, lo que queríamos es brindarle a toda nuestra población de alumnos la posibilidad de poder participar de talleres, ¿sí?, y de poder explicarles y brindarles información con mucho material concreto, y también, obviamente, un desafío para nosotras el poder adecuar todo el material que manda Nación sobre ESI para que ellos pudieran comprender la información. Es una experiencia muy linda, y tenemos una gran satisfacción personal porque realmente el impacto se nota. Hay una gran demanda por parte de los chicos por asistir al taller, y bueno, estamos felices por el trabajo que hacemos. Lo que hace la escuela justamente es poder brindar espacios de reflexión. Digamos, esto no es a presión, los padres llegan con demandas, es más, muchas veces son ellos los que arman las entrevistas o los encuentros, en otras ocasiones lo hacemos nosotras, pero eso está muy bueno, digamos, justamente por una necesidad, digamos, de poder saber más, reflexionar, repensar eso que les pasa, no solo como padres, sino también a nivel personal, digamos. La ESI, justamente, nosotras antes de poder comenzar con los talleres, tenemos que hacer un trabajo muy finito de nuestra sexualidad y con las herramientas que contamos, digamos, para poder impartir esta temática, que no es fácil porque es algo, digamos, una condición humana, ¿sí? Entonces, nos parece sumamente importante poder trabajarlo en la escuela y también con lo que respecta a la discapacidad, más que nada.